¿Por qué se acaba el olor? ¿Por qué se acaba esa pasión aromática? ¿Por qué un día esas feromonas que te enloquecieron ya las rechazas? Por costumbre, Eddie. Todos los días comer filete, aunque sea el más fino, y aquí, bueno, hay un especialista en ello, pero bueno, caviar o lo que tú quieras, finalmente cansa y pasas enfrente de los tacos y dices, se me hace agua la boca, porque somos seres humanos que queremos novedad, porque queremos creatividad, porque, fíjate, el factor número uno por el cual los hombres son infieles, por estadísticas, es la novedad. No es una mala vida sexual, no, es nada más el experimentar cosas distintas. Es por esto. Es que porque somos investigadores. Exacto. Son exploradores. Entonces no lo deberían de excusar. O sea, no nos deberían de castigar por eso. ¿Se les castiga? Sí, claro. Okay. Y cuando tienes una esposa que sabe que te fuiste a investigar al table, pues te fuiste a investigar a una fiesta y qué descubrí. Propio, ¿no? Exacto. Súper pues, propio. Sí se va a molestar un poco. Por supuesto que sí. Yo creo que se sí. Se va a calentar más que si fuera con gas LP. Habría LP. Que cuestionar qué Nieto. Pasó en Exacto. la construcción del matrimonio hace algunas décadas, porque ahí fue donde hubo ese cambio, ¿no? Porque antes sí habían permisos para ello, ¿no? Escogías a una para ser la madre de tus hijos, probablemente otra que podría ser con la que te acompañaba a tales lugares, y de pronto se creyó, se construyó esta idea del matrimonio donde una sola va a cubrirlo todo, ¿no? Y no las creímos. Ahora, hoy la verdad, Eddie, es que hay una diversidad enorme de conceptos con respecto a las parejas. Hay matrimonios abiertos, hay parejas donde se cuentan qué sucede por fuera, hay parejas donde dicen, bueno, cada uno siendo responsables, vamos a tener libertad por fuera, vamos a llegar a los encuentros. Hay parejas yo que le deciden. Parto su madre, ¿eh? De plano. O sea, tú sí, pero ella no. Ella no. Ay, qué chistoso. ¿Eres mexicano? Correcto. Si fuera colombiano, quién sabe qué haría. Pero bueno, conste que me gusta más, que me ha ido mejor con los mexicanos que con los colombianos. Ahí está, mira, ya ves. Los defiendo ampliamente. Ya ves. Y la mezcla mexicano-colombiana sale bien. Para delinquir y para otras cosas. Ok. Yo sí creo, Eddie, que hay alternativas. Yo sí creo, y te lo he dicho, y lo he dicho en este programa, tengo 29 años de casada y te prometo que sigo sintiendo las maripositas y sigo sintiendo estas emociones de estar en pareja. No lo estoy fabricando, te lo prometo, y de alguna manera por eso es que voto por ello. Por eso sigo divulgando la idea de que aunque químicamente las sustancias pueden no estar presentes, a lo mejor los neurotransmisores no están presentes, habrá otra cosa que construyes. Habrá una historia más allá de ello, habrá cosas que vas descubriendo y tiene que ver con la intención. Aquí quiero que quede bien claro algo. Yo puedo decidir en un momento, como decíamos, tirar la relación, querer cambiarla, querer sentir cosas nuevas y diferentes, o con lo que tengo, hacer lo mejor que pueda, seguir construyendo esta confianza y alimentarme de esta confianza y alimentarme de este conocimiento. Sabemos que una de las formas en las que las mujeres tienen un orgasmo es a partir de una pareja en quien confía. Si yo no confío en mi pareja, no puedo soltar. Y no nada más eso, también la admiración es bien importante. Si no admiras a tu pareja, pues también se pierden muchas cosas. Claro. Creo que eso es fundamental. Totalmente de acuerdo. Te voy a decir dos cosas fundamentales. Las mujeres, ¿qué quieren o qué queremos en general? Estoy hablando de muy general. Attention. Atención, día, noche, mañana, ayer, antier, hoy, mañana y siempre. O sea, atención, put atención. Put attention. Attention all the fucking time. Así se llama, básicamente. Todo el tiempo queremos atención, básicamente. ¿Qué quieren los hombres? Quieren dos partes importantes: admiración, reconocimiento. Quieren, son mucho más concretos, pero sobre todo creo que si son serviciales, si sirven, si funcionan, si son admirados, son una de las cosas que para ellos descubren algunos aspectos importantes. Si pudiéramos poner atención en ello, creo que las cosas funcionarían mejor. Exaltoides y amor no es lo mismo, ¿no? Ah, Chihuahua. Exaltoides es un químico similar a la feromona. Ok. Con lo cual hicieron un experimento Ajá. en un laboratorio y rociaron exaltoides equivalente a androstenol en un asiento. Y cuando las mujeres entraron a ese salón, escogieron, sin que nadie les dijera,
buscaban el mismo asiento donde había esas feromonas de hombre. Ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer. Exaltoides. ¿Dónde lo venden? No sé, no te puedo decir. Te falta ese dato. Negociamos. Tengo una dotación de exaltoides. Porque te voy a contar algo. La feromona más importante o el olor que desprende una mujer en su ovulación es la más fuerte. Cuando hablamos de atracción, o sea, si quieres ligar, por ejemplo, trata de hacerlo el día que estás ovulando. Si lo haces, será mucho más. Fíjate, se han hecho estudios, se camina más derecho, tenemos los ojos más brillosos, el pelo nos brilla más, tenemos más lubricación en todo el cuerpo, en general estamos hablando. Tenemos como una actitud. ¿Qué dices? Yomi. Bueno, pues de alguna manera pareciera. Mira, que lo en está ese momento, mordiendo, no sé. Estoy mordiendo un exaltoide. Yo sí les diría, esa es una. Y la otra, que ya lo hemos dicho aquí y lo hemos criticado bastante, una mujer que acaba de tener un orgasmo es una mujer que brilla. Entonces, si vas a salir con una... Y acuérdate que la primera impresión es muy importante. Entonces, si van a pasar por ti, o si estás... Ten un orgasmo cita... Exactamente. Yo te lo digo porque... O sea, mastúrbate y sal. ¿Por qué no? Tienes tu vibrador, si es que lo tienes, si no tienes tu manita, si no tienes tus fantasías. O sea, antes de salir la primera vez, mastúrbate. Yo te diría que es una de las de los estudios como que se han realizado. Como en Crazy About Mary, pero de mujer. Y sí, si sí, se lo claro, sí. Como mujer, no, el hombre si va a llegar cansado. Y si son de mente abierta, mejor. Eso sí, pero si son de mente abierta y se lo puedes decir, híjole. ¿Me acabo de masturbar? Pues, no sé, dependiendo de qué tipo de relación lleven. Pero podría sales ser por que... primera vez con un no, padre. Con primera vez no, y claro. Oye, corazón, te quiero decir, qué guapa te ves. Es que te quiero decir que me acabo de masturbar. Por supuesto que no la primera vez, pero sí, es parte de un juego, ¿no? Yo creo que el erotismo no tiene que ser coito, pene, vagina, en la cama, a la hora que vamos a hacer el amor. Yo creo que el erotismo tiene más que ver con todo lo sutil que no tiene que ver con coito. Tiene que ver con esa sugestión, ese poner en la mente del otro el deseo, la excitación, la provocación, la novedad, la creatividad. Claro que la primera vez, por supuesto que no se lo vas a decir, pero hay estudios que dicen que las modelos, cuando salen a pasarela, unos minutos antes tuvieron una muy buena sesión, porque brillan. Otra vez, los falta ojitos, las pupilas se dilatan, hay una mayor proyección, hay mayor seguridad, estás alegre, flotas, a menos de que no lo tengas tan sabroso, pero las que lo conocemos sabrosón, a mí no me cuenten el cachetito que no. Rojo. Exactamente, estás rojito y todo esto.